En el marco de la inauguración de la octava edición de la Expo Construcción Yucatán 2015, realizada en el Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI, el presidente de la CEMIC, Gustavo Arballo, puntualizó que el crecimiento constante ha permitido en esa región constituirse como un sector productivo que genera fuentes laborales de manera sostenida, pues hoy día el ramo emplea a más de 17.000 personas solo en Yucatán. Arballo Luján reconoció la visión del gobernador para impulsar el progreso del estado y la región sur-sureste, a fin de convertirla en un polo de desarrollo con la participación de todas las entidades que la conforman. Por su parte, el gobernador Rolando Zapata Bello afirmó que las empresas de la construcción han experimentado una importante diversificación en sus actividades. De cada 100 pesos de valor generado, 47 han sido por trabajos de edificación, 25 por electricidad y telecomunicaciones, y 10 por obras relacionadas con transporte y urbanización, entre otras, dijo. En su intervención, el presidente local de la CEMIC, Edgar Conde Valdés, dijo estar confiado en que se seguirá tomando en cuenta a los constructores del estado para realizar más obras que integran el Plan Estatal de Infraestructura y que están dentro de su gestión al frente del Ejecutivo Estatal.